Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. María me dice. La vida de Santa María es heroica. La fuerza que sostiene a Santa María en estado heroico es la esperanza que vive en su fe. Una fe que está fundada en una virtud. Una virtud que es condición sine qua non, es decir, condición sin la cual no se puede vivir la fe porque sencillamente Dios no actúa en el alma de aquellos que no la tienen. ¿Qué virtud es? Si se quedan en el programa, se van a enterar. Un saludo cordial a todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través del internet. Tenemos dos canales en YouTube, NSTV Radio, NSTV Perú. También tenemos dos Facebook, NS Radio, NSTV. El hashtag lo tienes debajo de la mosquita que nos acompaña y es NSE junto a ti. NSE junto a ti. La N, la S, la E y la J van en mayúscula y también la T de ti va en mayúscula. Todo precedido por el numeral, por el signo numeral o el Michi, como te guste llamarlo. Pues también saludamos a los amigos que nos están viendo o nos están escuchando en vivo y en directo a través del canal 27 UHF, señal abierta, o los 720 de amplitud modulada en la ciudad de Cusco. Y también le damos el saludo a los que nos van a ver en alguna retransmisión a través del canal 27 UHF, señal abierta y cable amigo en Arequipa, y nos van a escuchar a través de los 1180 en la ciudad de Lima o 590 en la ciudad de Arequipa. Bienvenidos todos a este espacio donde hoy les estaremos acompañando una joven que ya es experta en todo lo que es en medios de comunicación y todo lo que es arte escénico. Ha interpretado maravillosamente a la Virgen María en el Vía Crucis Viviente, pero nos está acompañando recién desde el programa de la semana pasada con nosotros. Bienvenida y gracias por estar aquí. Bueno, es una alegría volver a estar con ustedes y en este programa, ¿no? Muy bien. Aquí con nuestra amiga y con ustedes vamos a hablar de una virtud que de verdad, el padre Molina decía que la humildad no es una virtud. Y entonces, claro, todos dicen, ¿cómo que no es una virtud? Él decía, no, en realidad la humildad es ese estado del alma que tenemos que tener como la tierra preparada. La palabra humildad tiene la misma raíz que humus, es la tierra fértil, y que estando esa cualidad en el alma, entonces sí que podemos esperar que germine la fe, a la cual llamaba el padre Molina fe complexiva, porque decía, la fe evidentemente es fe, esperanza y caridad, y a partir de ahí, pues, todo el cimiento de la vida espiritual. ¿Tiene Ana Carrasco humildad? Nací de pequeñito. Bueno, es muy humilde, porque estar en la humildad es estar en la verdad, decía Santa Teresa, y por lo menos reconoce de que no, de que claro. Esto nos pasa a todos, ¿no? Claro, de hecho. Justo también decía que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. A raíz de esa, pues, viene la verdad y también está acorde con la templanza, ¿no? La humildad. Si no tenemos humildad, de verdad, es muy difícil que las virtudes puedan germinar en nosotros. Y ahora me gustaría ver el enfoque de cara a una joven. Hoy en día, pensar en la humildad para muchos jóvenes
es pensar en realidad en que no, tienes que ser un sometido, yo no me someto a nadie, yo soy el dueño de mi vida, yo soy libre, a mí no me digan lo que tengo que hacer. Tenemos un concepto tal vez errado de lo que es la humildad, ¿no? Sí, de hecho, ocurre que da la impresión que la humildad ya no es para este tiempo. Ya no, con todo esto de los derechos de la mujer, que no podemos estar sometidos al hombre, que nosotras tenemos siempre la razón, ¿no? Y no, y es algo errado también, ¿no? La humildad en sí es, como bien decía, es eso que te ayuda a. Es una gracia también la humildad, que te ayuda a tener más virtudes, a adquirir más virtudes. Y tocaste dos temas que son controversiales con respecto a la humildad. Decías los derechos de la mujer, y claro, ese sometimiento malsano que ha habido, hay que reconocer los defectos también. O sea, aquellos que han sido o sea, que han fomentado o han sido promotores del machismo, quieren una humildad que es malsana, no es la humildad de la que habla Dios, que es la del sometido, del que no puede decir nada, que no tiene derechos. No es esa la realidad de la humildad. También hay otro que le da otro enfoque y dice, no, esta es una familia humilde. ¿Por qué? Porque es una familia pobre. Sí, muy bien, pero de repente adentro de esa casa no hay un solo humilde, porque todos están deseando tener mucha fortuna y están envidiando, viendo con recelo a todos aquellos a los cuales le ha ido bien en la vida, espero yo que de una manera ordenada, no, no me voy a poner a juzgar eso, pero ante esta realidad, ¿qué decirle a un joven de hoy? O sea, muy bien, voy a practicar la humildad y voy a tener todas las demás virtudes. Bien, pero ¿cómo? ¿Qué hago? O sea, porque el mundo de hoy me dice todo lo contrario a lo que me dice Anita. ¿Quién tendrá razón? ¿El mundo o Ana? Claro, es muy, bueno, es difícil, ¿no? Como decía, en este tiempo practicar la humildad, pero eso es un don, es una gracia, por eso hay que pedirlo en la oración, que es el ser humilde, el poder ser humilde. Y qué más a la Virgen que ha sido la más humilde, ¿no? Justo el Magnificat le dice, proclama mi alma la grandeza porque ha visto mi humildad y por eso me engrandece. Entonces hay que pedirlo la humildad. Es una virtud que hay que pedir. Y esto es un punto clave. Ahora nos está abriendo poco a poco el panorama y nos dice justamente el ejemplo, el máximo ejemplo de humildad, que es el de aquella que se proclamó esclava. Hoy no queremos hablar de esclavitud, pero ¿qué tipo de esclavitud es la que vive la Santísima Virgen María para poder luego ser engrandecida por Dios, para poder ser luego ser llevada a lo máximo que puede aspirar cualquier criatura, ser la madre de Dios? O sea, ¿y qué más, no? Y justo ese término de esclava, pues, lo podríamos ver como alguien que se somete, ¿no? Pero no, la Virgen acepta la voluntad de Dios y con ese sí, pues es un sí que lo hace libremente y entonces Dios puede obrar en ella. Entonces es esa humildad que le lleva a ser madre de Dios, algo magnífico, ¿no? Para la Virgen, para cualquier persona igual. Por su humildad, pues. Por eso Dios también decía Santa Teresa que también bueno, se reconocía humilde y decía, yo soy nada más el pecado. Y a mí me impresionó esa frase, nada más el pecado. Bueno, qué humilde, ¿no? Porque en sí eso somos nosotros, somos nada y el pecado. Ahí está el aporte que damos tú, que doy yo, el aporte que damos a esa creación magnífica que Dios nos ha concedido, pecado. Pero no, yo soy muy bueno. Ya, empecemos entonces a profundizar más en esta humildad que tanto necesitamos. Fijémonos estas dos frases de Santa Teresa respecto a la humildad, la que mencionaba yo al principio. Estar en la humildad es estar en la verdad. Es decir,
es reconocer lo que verdaderamente soy. Yo soy, decía la santa, aplicando esa humildad, nada y pecado. Hoy no nos gusta reconocernos pecadores. Hoy a todos nos gusta decir, yo soy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Entonces, ¿por qué me va a decir usted que yo soy un pecador? ¿Por qué me va a decir a mí, Ana, por ejemplo, que tengo que reconocerme pecador y que si no me reconozco pecador, Dios no va a poder actuar en mí? Si Dios me conoce, Dios sabe lo bueno que soy. Bueno, ahí está el primer pecado, es que no te reconozcas pecador. Tan soberbio eres que no entiendas la pequeñez y la miseria que eres, ¿no? Eso, ahí está el primer pecado, la soberbia, que te crees que eres muy bueno. Y todos nosotros los hombres pues tenemos siempre la tendencia al mal por el pecado original. Entonces, siempre está ahí. Bien. Hay otro punto y están esas dos banderas. No nos olvidemos. La bandera de la soberbia, la bandera del demonio, la bandera que propone éxitos, fama, que propone riquezas, placeres, gozos en este mundo. Y la otra bandera, la bandera de Jesús, que es una bandera discutida, es una bandera que nos propone justamente la humildad, la pobreza, la castidad, una obediencia que es fe, la fe que es obediencia, obediencia de la fe, le llama el apóstol San Pablo. Y en este marco, ¿cómo decidir para este mundo? Se acerca, estamos ya próximos a comenzar el Adviento y uno dice, bueno, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo decido? ¿Cómo sé qué es lo mejor? Porque estudio en la universidad, todos me hablan de que tengo que llegar a ser una persona exitosa, el mejor en mi carrera. Estás estudiando tu magisterio para ser profesora y todo el mundo dirá, no, mira, tú lo que tienes que aspirar es a hacer lo mejor, llegar a ser directora y luego ojalá que pudieras ser una supervisora de todas las escuelas del Cusco y que todos dependan de ti. ¿Cómo equilibrar esas dos balanzas? Bueno, primero hay que tener en cuenta que todos los hombres tenemos esa inclinación a superarnos, a ser mejores, que no está mal, no está mal, al contrario, todos tenemos ese afán, ese anhelo de llegar a ser alguien más, ¿no? Pero siempre con humildad, no es que yo ya llegué hasta este punto, ya soy directora, ya soy superiora, y miro a los demás como nada, ¿no? Como si fueran, no sé, un desde sirviente, arriba, claro. Estás ahí abajo. Y me olvido que yo también he pasado todos escalones para llegar a donde soy, ¿no? Entonces es difícil. Yo también me ponía a pensar, cuando uno ya adquiere mayor poder es mucho más difícil tener humildad. Por eso hay que pedirlo, pues es una gracia que Dios te puede dar, ¿no? Por eso Dios, cuando tuvo que depositar el máximo poder que podía darle a una criatura, a dos criaturas, a la Santísima Virgen María, ser la Madre de Dios, es decir, nacer Él mismo de una criatura, en cuanto hombre, evidentemente, no en cuanto Dios, o sea, Dios no es creado, Dios no se crea en la Santísima Virgen, pero la persona, la segunda persona divina, es la que tiene la posesión de ese cuerpo y, por lo tanto, en esa encarnación, en esa cosa que es tan difícil de poder comprender para nosotros, le da el depósito. ¿A quién? A la más humilde de las humildes. Aquella que, como hemos dicho varias veces, renunció a ser madre, cuando ninguna israelita quería dejar de ser madre. Aquella que se reconocía nada, aquella que sabía que de sí misma no tenía nada, y que si algo había en ella era porque Dios lo había puesto, su esclavita, su pequeñita. Y luego, ¿a quién le confía esos dos tesoros? La mamá de Dios y a Dios hecho hombre. Se los confía a un hombre que se sabía a sí mismo también nada,
que había renunciado a la paternidad, porque desposado con la Santísima Virgen María, sabía él, y habían hecho los dos, esa promesa de no tener hijos, de ser perpetuamente vírgenes. Y ante esa realidad, Dios pone los tesoros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro deseo? Les invito a que hagamos una pausa de reflexión y enseguida retornamos junto a ti. Los momentos más importantes de nuestra vida merecen el mejor regalo. Y lo encontrarás en Librerías Testimonio.
Muy bien, ya estamos nuevamente junto a ustedes y me ponía a pensar en dos cosas que son fundamentales, o mejor, para las cuales es fundamental la humildad. Una de ellas es, hay que ser muy humilde para aceptar que a uno le corrija. Nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura habla de la corrección fraterna. Si tu hermano yerra, corrígele. Y sí, dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, si se corrige, pues has ganado a tu hermano, ¿no? Lo has salvado. Yo me pongo a pensar en eso, ¿no? Esa corrección fraterna de la cual nos hablaba el Señor, no creo que sea tan fácil si no hubiese humildad. Claro, debemos estar abiertos en sí a esa corrección fraterna que nos ayuda a ser humildes, ¿no? Porque también dice Jesús en el Evangelio, sed humildes unos con otros. Y es eso, aceptar la corrección, aceptar que hemos errado en varias cosas, ¿no? Y aceptarlo con amor, viendo que el otro lo hace por nuestro bien. Eso es importante, ¿no? Y ese es un punto que tal vez dentro de la familia es algo que cuesta, ¿no? O sea, uno, sobre todo, vamos a hablar claramente, usted que me está escuchando también seguramente estará casado y es un varón, y a los varones nos cuesta mucho que nos corrija. O sea, y mucho más si me corrige una mujer, mi esposa, concretamente. ¿Por qué? Porque siempre queremos, no, está la excusa de que no, yo hice esto por tal cosa, te contesté así porque tú me dijiste esto. ¿Cómo encajar esa humildad dentro de la familia? Dentro de la familia, tú no estás casada todavía, pero bueno, vas en vía aparentemente de matrimonio, algún día aparecerá ahí la posibilidad de decir sí quiero. ¿Cómo encajar la humildad dentro de la familia, primero entre los cónyuges, papá, mamá, y después también la relación, papás, hijos, ¿no? Entre los hijos y los padres. ¿Cómo? Primero aceptando la corrección y viendo que lo está haciendo la persona con amor, ¿no? En este caso, si es la esposa, con mucho más amor, aunque no parece, y era, ¿no? Y viendo nuestra miseria que hemos cerrado y sin justificarnos, porque siempre tendemos a justificarnos, a excusarnos, que hice esto por esto, o que, y es eso, ¿no? Aceptar, y eso nos ayuda también a nosotros a crecer en humildad. ¿Y cómo hacerlo, por ejemplo, entre los padres y los hijos? Sobre todo en el mundo de hoy, en donde los niños casi, no solamente que no se les puede tocar, yo no soy partidario de andar pegando por aquí y por allá, pero casi ni corregir, o sea, si al niño o al papá le dice una cosa que no le gusta, inmediatamente está ahí, que te voy a denunciar, que esto, que el otro. Muchos padres también por eso ya ni corrigen a sus hijos, pero no, eso es una falta de amor al hijo, ¿no? Si tú quieres, lo corriges, y aunque haga una pataleta el hijo, pues es por su bien que le estás corrigiendo, ¿no? Y ahí también le enseñas a ser humilde al hijo, a aceptar sus errores, a saber que no tiene siempre la razón. Perdón, está hablando una jovencita de 19 años. Sí. Y a mí, como viejo, pues me da un poquito de vergüenza el solo hecho de pensar de que muchas veces somos, de verdad, como lo decía Ana, somos los papás los que, por no pasar ese mal rato, no amamos a nuestros hijos plenamente. ¿Escucharon lo que dijo? Corregir es amar. Y hoy creemos, ayer justamente me pasó una cosa fenomenal. Estuve a punto de meterme en la conversación, pero la dejé pasar porque digo, si me meto de repente salgo mal parado. Pero venía un niño a quien su mamá evidentemente le había llamado la atención, diciéndole a su mamá, tú me odias. Decía, es que tú me odias por eso. No me dejas hacer esto. ¿Y cómo demostrarle a una persona a la cual le corrijo que es un acto de amor, no es un acto de odio?
Bueno, las madres saben mucho más eso, ¿no? Corregir con amor, ¿no? Pero bueno, si ya si el niño la pataleta está gritando, pues esperar a que se tranquilice el niño y después ir y abrazarlo y decirle, ¿no? Mira, eso no te hace bien y le explicarle las consecuencias, eso te podría ocasionar esto, por eso es que no quiero que hagas esto. Y después le abraza y ya. Y los niños entienden, entienden. Una futura profesora, bueno, yo ya no tengo hijos para que sea profesora de los míos, ya los míos están creciditos todos, pero hay un punto que me gustaría también tocar, ¿no? Dice, los fundamentos de la humildad son la verdad y la justicia. Es decir, la verdad en cuanto a que reconozco lo que soy, lo que decía antes Ana, o sea, errado, tengo que tener humildad para aceptar que me corrijan el error que cometí, y la justicia, es decir, que a cada uno se le dé lo que le corresponde. Por lo tanto, si hay verdad, y yo me reconozco, pecador, y hay justicia, es decir, pongo al otro en el lugar que le corresponde, vamos a ponernos con Dios, pues evidentemente siendo el creador, siendo el que es verdaderamente y dándole el ser a todo el mundo, pues entonces, ¿cómo vivir esta humildad con con esos dos rasgos, verdad y justicia, por ejemplo, entre compañeros de estudio? La verdad es, vamos a hablar objetivamente, se da una realidad. Yo he estudiado, me he esforzado, vamos a tener un examen. Y viene mi compañera y me dice, oye, sóplame la número 4 porque yo no he podido estudiar. Y yo sé que no estudió porque estuvo ocupada en cosas que no son muy buenas. Y me dice, sóplame, hazme la caridad, hazme el favor de soplarme esta pregunta que no sé, porque sencillamente no he estudiado cómo llevar la justicia, la caridad y la verdad en ese ámbito. Bueno, ahí va, bueno, no le soplaría, ¿no? Primero porque no es justo que yo, o sea, no es justo que ella no haya estudiado. Y bueno, ¿cómo va también la caridad? Pues por caridad tampoco le dicto, porque así le enseño a que a la siguiente ella se ponga a estudiar, porque yo no le voy a dictar. Bueno, si en el caso, pues si le dictaría, pues ahí faltaría la justicia, porque le facilito. Y también la caridad porque no quiero que ella se pueda superar. Entonces. Esto es para los patas, para aquellos que, ¡ay, Bueno. mi patita, cómo no le voy a! Claro, una cosa es que yo sé, mi compañera se esforzó, mira, me olvidé de la 4, ¿qué es? Mira, acuérdate de tal cosa, le Bueno, lanzo un ahí le algo hay una ayuda. que incluso muchas veces, hasta los mismos profesores lo hacen. Sí. Porque a mí vienen y me dicen, no, el profesor me ayuda en la pregunta 4. ¿Cómo que te ayuda en la pregunta 4? Sí, me la dijo. Pero a ver, ¿qué fue lo que te dijo? No. Yo le estaba preguntando si tal cosa y me dijo, acuérdate de esto. Y ya me acordé de tal. Claro, el profesor no es que te dictó la pregunta. El profesor lo que hizo fue, como sabía que sabías, despertó aquello que necesitabas para que te acuerdes de la respuesta correcta. Eso es un acto de caridad, Sí, ¿no? hay que saber, ¿no? Hay que tener tino también para, no es como que todo justo ya, porque antes está la misericordia, antes de la justicia, entonces también. Pues como ven aquí, el equilibrio es perfecto. Yo de verdad que estoy encantado con estos programas de jóvenes porque uno rejuvenece. Ahora entiendo al Papa. ¿Sabes qué? Hablando, cuando decías esto de que a veces miramos y como que nos creemos más, justamente el Papa Francisco, hablándole a los jóvenes en el Japón, les ponía esa imagen, ¿no? Que muchas veces nosotros miramos desde arriba, pero no miramos desde arriba. El Papa decía, solo hay una forma de mirar desde arriba. Es mirar desde arriba extendiendo la mano para levantar a aquel que se ha caído. Si yo no miro desde arriba de esa manera,
quiere decir de que mi corazón está roto. Está roto justamente por la soberbia, ¿no? ¿Y cuántas personas hoy miran desde arriba como diciendo, ahí te quedas, ¿no? O sea, no quiero nada para ti. Sí, bueno, es bellísimo, no sabía del Papa, pero es muy, muy bellísimo lo que dice. Y bueno, si somos humildes, y eso también con la verdad, porque nos reconocemos que somos pequeños, pues entonces vemos al otro con amor, no con soberbia, no juzgándolo, porque sabemos cómo somos. Entonces ahí sí da la posibilidad de levantarlo, de ayudarlo, ¿no? Fíjense, ese es otro punto, y me gusta mucho, porque yo voy a levantarte no porque yo soy mejor, voy a levantarte porque ahora, en este momento, tengo la suerte de no estar caído. O sea, ven, te ayudo, porque el día que yo esté caído, ese mismo día necesitaré también que alguien me tienda la mano para yo poder levantarme. Dice también aquí este artículo que hemos elegido, vamos siguiéndolo a nuestro modo, especialmente yo que no me gusta los esquemas. Dice, aprender de todos y manifestar que estamos aprendiendo. Confesar que aquello no lo habíamos entendido hasta este momento en que nos lo han explicado. Aceptar también nuestras limitaciones. Esto no nos humilla, sino que nos ennoblece. ¿Cómo puede ser que yo halle nobleza en decir, oiga, ¿sabe que esto que usted dijo yo no lo sabía? Quedó como un bruto, ¿no? Bueno, hoy en día pareciera que quedaríamos como un bruto, ¿no? Pero no, más bien nos ennoblece, como bien decía, porque aceptamos y aprendemos de lo que nos digan. Porque hoy en día es como que alguien te explica y tú ya crees saberlo. Y ahí está la falta de la falta de humildad, ¿no? Pero el aceptar, el decir, bueno, no lo sabía y gracias por lo que me estás diciendo, nos ayuda como personas. Porque no cae bien una persona que es soberbia en cualquier parte, ¿no? No cae bien. El soberbio no cae bien. ¿Y tú le caes bien a las personas? Vamos a hacer una pausa y enseguida retornamos. No se vayan, estamos junto a ti.
La mejor compañía, un libro. El mejor regalo, un libro. Y el mejor libro lo encuentras en Librerías Testimonio. Muy bien, ya estamos de vuelta y seguimos recorriendo esta virtud, la virtud de la humildad. Una virtud que es necesaria en todos los ámbitos. Decía Ana con mucho acierto, los humildes caen bien, los soberbios no le caen bien a nadie. ¿Y cómo es eso? Porque incluso hasta el mismo mundo, podríamos decir, la gente del mundo reconoce y aprecia al humilde y desecha y no aguanta al soberbio. Claro, no lo aguanta porque o sea, lo mira desde arriba, ¿no? Cree saber todo y no escucha a las otras personas. Por eso es más fácil que las personas pues se alejen de los soberbios y más bien donde vean un humilde, pues vayan a él y busquen tal vez consuelo o busquen ayuda, ¿no? Porque saben que él no les va a juzgar. Porque el soberbio es como que te juzga, ¿no? Ajá. Y fijémonos, ¿cómo veo estos rasgos, soberbia, humildad, cómo los vivo? Miren, por la humildad, pero la humildad va más allá de las palabras. Muchas veces decimos de la boca para afuera, ay, sí, yo soy un pecador, Dios mío, ten misericordia de mí. Pero que venga uno y que me diga, sí, es verdad, usted es un pecador porque ha hecho esto. Pero ¿cómo? ¿Qué va a venir a decir?
La humildad va mucho más allá de las palabras que podamos expresar. No consiste ciertamente en hacer profesión de nuestra inutilidad, quedándonos por dentro con la conciencia engañada por un deseo de no vernos tal como realmente somos. Humildad ante Dios es reconocimiento de la realidad de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestros actos. Pero le cuesta a la naturaleza aceptarse tal cual es, ansiosa, como está, como decías antes, de ser más de lo que somos. A todos nos gusta que nos miren bien, a todos nos gustan que nos digan, oye, qué bueno eres, qué bien te ha salido esto. Con lo cual no quiero decir que no haya que decirlo y que, bueno, uno no se sienta bien en el momento que se lo dicen. Pero qué distinto es cuando buscamos ese halago a cuando sencillamente viene, bueno, yo no lo buscaba, vino, bendito sea, ¿no? Bendito sea Dios. También una pregunta que le quería hacer. En la actualidad, ¿por qué debemos vivir con humildad? Ese es un punto. Ella me lanza la pregunta a mí, pues vamos a contestarlo. Y es un punto clave. ¿Por qué? Pareciera, por lo menos dar la impresión de que en nuestra sociedad no hace falta la humildad. Hay que tener en cuenta que la naturaleza del ser humano es siempre la misma. El ser humano de la época de las cavernas, que no andaba, por cierto, con un palo dándole palazos a la cabeza de su mujer, ni mucho menos, sino que ya comenzaba a vivir ese ser. Fíjate que para poder reconocer la necesidad que tenía de agruparse en una familia, de agruparse entre varias familias para poder salir adelante, sea en la casa, sea en la defensa de las fieras, etcétera, etcétera, necesitaba algo, humanamente hablando, que es esa humildad natural de decir, si yo me quedo solo, aquí me comen las fieras, necesito ayuda. La humildad me hace capaz de reconocer la necesidad de los demás. Y eso es una humildad meramente natural. Pero el ser humano va avanzando en el crecimiento, en el desarrollo, va consiguiendo más, más, más y más. Y entonces llega un punto en que dice, bueno, en definitiva, yo valgo mucho, máxime en una sociedad como la de hoy, una sociedad prácticamente tecnócrata, donde la tecnología es la que manda. ¿Quién ha sido el inteligente que ha descubierto la nanotecnología que nos permite tener hoy esta computadora? Porque esto ya no es un celular, en realidad es un ordenador, es una computadora de mano. ¿Quién me lo permite? La inteligencia del hombre. Y entonces vamos creciendo en soberbia. Y fíjate que vamos creciendo en soberbia y nos vamos aislando nosotros mismos. ¿Por qué es necesaria la humildad hoy? Porque si no tenemos humildad, acabaremos solos con nuestro smartphone, con nuestra computadora, no sé, con lo que más le guste a usted. De repente llegará un momento que nos pondrán un chip aquí en la cabeza y podremos tener toda la información. Muy bien, pero estaremos solos. Y no estamos hechos para estar solos. Esto humanamente hablando. Sobrenaturalmente hablando, ¿por qué? Porque si no tengo humildad, no siento la necesidad de Dios. Yo me basto. Yo soy el que puede salir adelante. Y fíjate que cuando uno pasa los momentos más difíciles es cuando normalmente descubre que hay un Dios y que yo necesito de Dios. Comentaba el capellán de el Hospital del Seguro hace algunos días que justamente esos enfermos terminales, los enfermos que enfrentan un cáncer, que enfrentan una enfermedad que ya no tiene marcha atrás,
son los que descubren más fácilmente los errores que han cometido y que necesitan de Dios. Dice, y llega uno y le dice, ¿quiere usted confesarse? Sí, padrecito, estaba esperando, mire, padre, esto, lo otro. Eso hoy también es necesario. El hombre de hoy también necesita la humildad. El hombre de hoy también necesita reconocer lo que es verdaderamente. Porque si no, pues sucede eso, nos vamos aislando, vamos peleándonos unos con otros, vamos queriendo tener razón. ¿Qué es lo que sucede con la política de hoy? ¿Hay alguien que busque el bien común? No. ¿Por qué? Porque tal vez, no digo que sea en todos los casos, nos esté faltando la humildad para reconocer que si el pueblo nos confía algo, no lo confía para que yo sea más, sino para que yo sirva mejor. La humildad es necesaria en todos los ámbitos de la vida. Bueno, bien contestado, diría yo. Eso es también, ¿no? El creernos también autosuficientes, nos vanagloriamos y ya nos creemos dioses. Sin la humildad, pues eso pasa, ¿no? Como bien le decía, el hombre ya se hace un dios. Y bueno, también había en la Biblia una frase que decía, considerad a los otros como superiores a ti. ¿Cómo más o menos lo explicamos esto? Considerar a los otros como superiores a ti. ¿Eso es humildad? Claro, y fíjate que eso es lo que decía San Francisco de Asís. San Francisco se reconocía, él decía, yo soy el peor. Y entonces un día un fraile le frenó los pies y le dijo, vamos a ver, ¿cómo puedes tú decir con certeza y con verdad que eres un pecador cuando todo el mundo te tiene a ti como un santo? O eres un mentiroso o eres un hipócrita. Pero ¿qué pasa? No puedo creer que tú digas con verdad que eres un pecador y el peor pecador. Y Francisco le dijo, hermano, si Dios le hubiese entregado al asesino más grande, al pecador más grande que exista hoy en el mundo, las gracias que me ha entregado a mí, ese hoy sería mucho más santo de lo que yo soy. Entonces puedo decir con verdad que soy el pecador más grande que existe en el mundo. Porque aún cuando Dios me dio todas las gracias, sigo siendo lo pobre y lo malo que soy. Esa es una realidad que hoy también tenemos que vivir. ¿Qué es lo que nos pasa? Muchas veces queremos que los demás nos consideren y nunca creemos que los demás llegan a considerarnos tanto como nosotros merecemos ser considerados. Y eso rompe todas las relaciones que podemos tener alrededor nuestro. Porque como decías muy bien, el soberbio cae mal. Y si no cae mal del todo, porque también hay soberbios que son muy inteligentes y se las pasan como humilditos, por lo menos lanzan un olorcillo que a uno no le deja tranquilo. Entonces, sí, o sea, hoy es necesaria la humildad y sí, hoy yo puedo reconocerme como pecador ante los demás y decir, tengo necesidad del perdón. En la medida en que perdamos eso de vista, estaríamos perdiendo la esencia de nuestro propio ser. Pues bien, hasta aquí hemos llegado, creo yo que ya hemos tocado los puntos al máximo. Solamente cerrar con esta frase que me ha gustado mucho. Dice... El carácter altivo
el genio fuerte, el temperamento violento, fallan, caen. Se dan cuenta, y cuando se dan cuenta, según la conciencia más o menos fina que tengan. Pero lo importante no es no haber caído. Tú tienes defectos, algunos tenemos mucho más que otros, pero lo malo no está en que yo caiga, en que yo de repente, si tengo un temperamento fogoso, grite o tenga mal genio durante algún momento. Lo malo es que yo me quede con eso diciendo, esto es la verdad, yo tengo razón, y no caiga en la cuenta de esos defectos propios de la naturaleza. El humilde no es el que nunca cae, el humilde también es el que siempre se levanta. Por eso todos los santos son humildes. Es el que reconoce, ¿no? Exacto. Pues muy bien, vamos a saludar a nuestros amigos que nos han reportado la sintonía. Tenemos, ¿sabes una cosa, María Jesús? Me olvidé de decir que teníamos el WhatsApp para que nos manden. ¿Me lo están mandando? Me está mandando. Vamos al WhatsApp. Yo me había olvidado de anunciar el WhatsApp. Claide Chaparro reportó su sintonía, pide por sus mismas intenciones, también por aquellas personas que están atentando contra la iglesia, que la atacan, por aquellos que no creen, por la paz del mundo, por todos los países que están en conflicto en el mundo. Claide, estamos completamente de acuerdo. Le agradezco esta petición porque así me ahorra que la diga yo también. Y nos deja una pregunta. Mira, esta de repente se la podemos dar. Ella tiene una nieta de 13 años. Tiene la nieta un carácter un tanto altivo. Y muchas veces le cuesta reconocer los errores. Y le cuesta también, además, pedir perdón. ¿Qué puede hacer con una jovencita de estas características? 13 años. Va a ser maestra de inicial, no va a ser maestra de primaria, de secundaria. Pero no importa, bueno, a ver, ¿qué le aconsejarías tú? Como bueno, ya está entrando a la adolescencia. Bueno, que cada vez que se ponga así, rebelde, o no sé, comienza a gritar, pues que su madre le pueda mandar un rato a reflexionar a su cuarto. Y después, cuando se calme, es el hablar. Y digamos, si se ha peleado con su hermano, no sé, pues que pida siempre perdón. Eso. Fíjense, y estos puntos que ha tocado son cruciales. Es adolescente, está en la adolescencia. La adolescencia siempre trae estas efervescencias. No nos preocupemos por eso. Por lo tanto, es normal que sucedan estas cosas. Pero mandarle a reflexionar. Cuidado, que en el cuarto donde va a ir a reflexionar no haya un celular, no haya un televisor. Va a reflexionar, es decir, va a pensar en aquello que hizo. Tú piensa objetivamente si está bien. Es muy difícil que vuelva y que diga, no, sí, está bien, yo tengo razón. Es muy difícil, se lo aseguro. Hagan la prueba y verán. Bueno, pedimos por las intenciones de la señora Aurora Echegaray, de doña Dora Guidel, de Luz Marina Bellota, de la familia de Elguera Valverde. También pedimos por la salud espiritual y corporal de la familia Olivares, de la familia Palomino, también mandamos saludos a la señora Vilma Jara, que sigue hospitalizada. Ayer también estuve con nuestra amiga Eulogia Mamani y estuvo hospitalizada también y no nos hemos enterado. Pues le mandamos saludos otra vez para, ojalá que se recupere, bueno, ya está en casa, pero ojalá que se recupere pronto, ha tenido un accidente en una mano bastante grave. Pues todas estas intenciones, las que cada uno de ustedes tiene en su corazón, las ponemos en las manos de la Virgen y le decimos, María, Madre nuestra, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre nuestra, por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Anita, gracias por habernos acompañado. Un gusto. Y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Les esperamos, Dios mediante, mañana en este espacio donde los corazones de Jesús y de María siempre quieren estar junto a ti. Thank you.